Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo. Comencemos. Hola chicos de YouTube, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Jesús del canal Aviario y Periquitos Exóticos. Hoy en esta ocasión les quiero mostrar lo que es, cómo es emparejar a un macho con dos hembras, a un macho periquito con dos hembras de periquito. Cómo es emparejarlos para sacarles crías. Como pueden ver yo aquí en esta toma que les estoy enseñando aquí, pues tengo una periquita verde malva en, es como recesivo, no sé, ustedes ahí me podrán decir lo que es, pero es esta periquita, es una hembra, y aquí como pueden ver está la albina blanco. Estas dos hembras las tengo apareadas y ya las tengo con ¿cómo se dice? Con crías con este perico, que este es el único pío, es un pío dominante creo, o recesivo, no sé qué tipo de pío sea, pero este es el padre, este grande que está ahí, como pueden ver aquí es la mamá, y ahí está la otra perica. Este nido, bueno, ese nido que se ve ahí es donde está la pájara, está verde, es el nido de la verde, y el nido de la blanca es este. Aquí en este nido tenemos tres periquitos bebés. Y en este nido de acá tenemos dos, ya están casi logrados, ya están emplumaditos, ya están muy grandecitos. Y pues ahora sí, vamos a ver, o les quiero platicar cómo es que ustedes les pueden hacer para criar o para aparentar a un periquito con dos hembras y sacarles crías a la vez a las dos hembras. Bueno, como pueden ver aquí, esta jaula es una voladera. Así está. Una voladerita grande. Entonces yo en esta voladerita grande tenía, no sé si ustedes se recuerden en algunos otros videos así pasados aquí en mi canal, que ya hace rato que no subo, pero no sé si se recuerden que esta jaula estaba dividida en tres partes. Entonces lo que hice es no majar, dejarla dividida nada más de aquí, de este sector de aquí para acá. Era una jaula solamente, una sola, donde estaba la periquita verde, la malva, con el pío ese, con ese pío, estaban nomás ellos dos. Y de este lado tenía yo nomás el quiote y tenía nada más a la periquita albina, a esta que se ve aquí, a esa. Entonces, como las tenía separados porque yo tenía ya el proyecto de juntarlos a los tres, o sea, juntar a las dos periquitas con este perico para ver si le podía sacar cría, quise experimentar. Entonces, como yo tenía división aquí, a la periquita nomás la tenía sola y tenía a esta otra pareja acá, o sea, aparte, lo que hice es poner una rejilla, aquí pusimos una rejita para que el periquito estuviera viendo a la perica, para que se estuvieran viendo. Y a la vez estaba ya emparentada con aquella verde. Entonces, cuando ya los dejé aquí como 2 semanas, así que se veían por la rejita, así se veían y todo, la hembra empezó a entrar en celo. Para cuando pasaron las 2 semanas, quité lo que es la rejilla y dejé libre a la perica blanca con el perico. En ese preciso momento empezaron a parearse o a cruzarse, como a copular, pues. Empezaron a copular. En cuanto la solté de aquí, ya estaba bien emparentada. Pero siempre la tuve aquí con una rejilla separada de la otra hembra, porque la otra hembra en ese tiempo, cuando yo las tenía, cuando las tenía separada la hembra blanca, la hembra blanca estaba copulando con el perico, o sea, estaba como en tiempo de reproducción. Entonces esperé que la hembra se echara a incubar los huevos. Cuando ya puso lo que son los huevos que tenía que poner, se echó. Y entonces quité lo que es la rejilla de aquí para que la hembra blanca entrara a toda la demás parte de la jaula y así se juntara con el macho para empezarse a parear también ellos. Y así fue como pasó, se empezaron a parear los tres. Como pueden ver ustedes, las dos pericas no pelean. Ahorita están alborotados porque estoy yo aquí, pero no pelean, ni una se sube al nido de la otra, ni la otra al nido de la otra. Entonces como que respetan su territorio, están muy en paz. La blanca tiene, como les digo, tiene tres pollitos, ya están grandecitos, ya tienen plumitas. No se los puedo mostrar porque pues están allá en el quiote y pues no se los puedo mostrar mucho. Como pueden ver aquí, ya la hembra anda arriba de su nido y la verde está acá. Ella se puede acercar lo suficientemente al nido otro, siempre y cuando respetando lo que es el territorio del nido de la verde.
Y no pasa nada, no se pelean, se emparentaron las dos muy bien con el macho. Y pues de un pájaro y dos hembras saqué lo que son cinco pollos. Cinco pollitos sacamos aquí en esta, en esta sola jaula con estas dos hembras que las emparentamos, perdón. Sacamos los cinco pollitos y pues esa es mi experiencia de cómo emparentar a un macho con dos hembras. Y a estos, ya después de esta puesta, voy a sacar a lo que es a la perica verde. Creo la voy a sacar y voy a dejar nomás a la blanca para la segunda puesta, porque la verde en la primera puesta no sacó. Pero ya en esta puesta otra sí sacó. Entonces miren, como pueden ver ahí, ya quiere empezar otra vez a copular la parejita esta. Pero esta no debe, todavía no, porque está todavía criando. Y pues bueno, este es en mi video de hoy. Espero que les guste. Espero que se su sigan suscribiendo como lo han estado haciendo hasta ahora. Muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño a este canal. Aún siendo que no he estado subiendo videos constantemente. Pero voy a tratar de subir videos. Ahora sí voy a empezar a enfocarme a lo que es lo de periquitos. En la voladera de aquí abajo, si se pueden ver, aquí tengo una pareja de agapornis. Próximamente pónganme aquí en los comentarios si quieren ustedes ver lo que es la pareja de agapornis, cómo es lo que la estoy emparentando y emparejando. Y yo se los estaré mostrando. Tengo otras parejas acá por otro lado, de este lado del aviario. Voy a estarle subiendo cada día un video de periquitos para que ustedes los vayan viendo. Y pues si te gusta este video, dale un like, deja tu suscripción, deja tus comentarios, comparte estos videos para que más amigos puedan llegar a verlos y aprendan un poco de este humilde canal de periquitos. Y pues yo soy su amigo Jesús y nos vemos hasta la próxima. Chao.